Gaur Axularren amaitu dugu, bueno, ba, beste saio bat. Iraian hasi ginen, ibilbide bat egiten ikastetxeetan, eta hain zuzen ere indarkeria matxistari aurre egiteko, ba, denok zu sensibilizazio kanpaina horretan eta sortu genituen edukiak eskidetza tresnarekin egokitu egin dugu hezkuntza alorrean, eta hirugarren mailatik seigarrenera neskamutilarekin lanketa berezi bat egin dugu, tresnak eskaini egin diegu, nolabait indarkeri matxistari aurre egiteko, zer egin behar den edo zen nolako jarrera eduki behar duten horrelako kasuen aurrean. Egin dugun ibilbide honetan 40 ikastetxetatik eta pasatu gara eta konpartitu egin dugu programa hau, eta nolabait batanaz beste 40-50 umekin lanketa berezi hau egin dugu ikastetxe bakoitzean, beraz gutxi gora bera 2000 aurrekin egin dugu lan saio hauek. Espero dugu baita ere datorren urteari begirare lan saio honekin jarraitzea, eta indarkeri matxistarekin lanketa honetaz gain baita ere, ba, estereotipoak eta baita ere gure gizartean eta ditugun ezberdintasunak, gizon emakumen arteko ezberdintasun gai horrekin ere lanketa berezi bat egitea. Hemos finalizado hoy la sesión en el centro Axular de San Sebastián. Hemos trabajado aproximadamente con unos 50 niños y bueno, pues esta actividad, comenzamos con esta actividad a principios del mes de septiembre con la intención de trasladar de alguna manera los contenidos de la campaña de Noxu, que se creó el año pasado en torno a la celebración del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Y este material lo hemos adaptado a un programa de coeducación y prácticamente lo hemos compartido con casi 2.000 niños que están distribuidos en 40 centros escolares. Y la intención es seguir trabajando con este modelo de coeducación, con la herramienta de la coeducación, también en el próximo año, en el 2018, seguiremos visitando los centros educativos.